Como gobierno quiero valorar los avances en la investigación, producto del trabajo que ha llevado adelante la Fiscalía, particularmente el fiscal Héctor Barros y los equipos de la Policía de Investigaciones. Lamentamos el desenlace de este caso de criminalidad extrema y reiteramos nuestras condolencias a la familia. Desde el primer minuto, la prioridad del gobierno ha sido apoyar la investigación y las diligencias para esclarecer este caso, para identificar a los responsables y para poder aplicar las sanciones más duras. Queremos reiterar la importancia de dejar que las instituciones puedan trabajar. Hoy día hay una persona detenida y hay órdenes de detención emitidas. Es muy importante que en casos tan graves no haya impunidad. Y para eso reiteramos nuestra total colaboración a la investigación que se está llevando adelante. Por último, quiero reiterar, como lo hemos dicho muchas veces, que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad de este gobierno, pero requiere política de Estado. Requiere la fortaleza y la unidad de todas las instituciones y de todos los actores políticos de nuestro país. Frente a esta amenaza, solo cabe la unidad y la determinación de fortalecer a todas las instituciones en el marco de la seguridad, a las instituciones de gobierno, de la justicia, a las policías, para derrotar al crimen y a los criminales.